Nuestra historia, la de los venezolanos, la podemos conocer a través del Cementerio General del Sur, aunque ustedes no lo crean. Pues allí reposa la memoria de personajes del ámbito deportivo, cultural y político que durante décadas le han dado forma a nuestra idiosincrasia. Aunque es una necrópolis, el Cementerio General del Sur fue declarado Monumento Histórico Nacional, porque además de resguardar los restos mortales de miles de venezolanos, las obras que resguardan sus memorias enaltecen el lugar. Eso sin contar que el proyecto del Cementerio General del Sur fue ideado por el presidente Antonio Guzmán Blanco. Desde hace aproximadamente 3 lustros, lamentablemente, el Camposanto ha sido objeto inescrupuloso de vandalismo. Centenas de tumbas han sido profanadas, aunque ya la alcaldía del municipio Libertador tomó medidas e iniciaron un proceso de recuperación tanto de sus áreas como para organizar un muy necesario archivo. Cuando escuchamos o leemos el término cementerio, inmediatamente lo vinculamos con muerte. Es obvio. No obstante, el Cementerio General del Sur nos ofrece, considerando su legado histórico que data del año 1876, la posibilidad de mantener viva nuestra memoria histórica, que es muy importante. Por ello que hoy no solo los llevaré a observar los sitios que se encuentran en deplorable estado, sino a recorrer los sitios donde descansan o donde descansaron aquellos que de alguna manera inciden o inciden en nuestras vidas, porque no necesariamente debemos mantener un nexo negativo en cuanto a lo concerniente a un cementerio. De allí, también, debemos enfocarnos en lo positivo, en el rescate de la memoria histórica y de nuestros seres queridos, aquellos que incidieron en nuestras vidas, directa o indirectamente. Así que acompáñenme, los voy a llevar a que ustedes conozcan quiénes se encuentran en este histórico lugar. ¡Vamos! Buenos días, para visitar. Ajá, ¿vas a visitar? Ajá. No, no. Mira, hijo. Ajá. Agarré la derecha. Doy la vuelta. Correcto. Seguro. Seguro, cómo no. Muchas gracias. Buen día. Al primer lugar donde nos vamos a dirigir se le denomina Siete Capillas. Y aunque muchos me han advertido no ir, quiero mostrarles a ustedes el lugar. El Cementerio General del Sur abrió sus puertas el 10 de julio de 1876 durante la presidencia de Antonio Guzmán Blanco, quien gobernó Venezuela 3 veces, de manera intermitente entre el año 1870 y 1888. Las 3 primeras personas enterradas aquí fueron Bonifacio Flores, José Conrado Olivares y Guillermo Goiticoa, este último con el número 1 en el registro de este camposanto. Ese día, 10 de julio de 1876, ellos fueron inhumados. Intenté hallar sus tumbas, pero me dijeron que posiblemente no estén identificadas y que además el lugar es inseguro. En ese año 1876, un total de 653 personas fueron enterradas en este cementerio, que en aquel entonces tenía una extensión de 117 hectáreas, que es el equivalente a 6.818 metros cuadrados, y en la actualidad posee más de 240 hectáreas. Y fue declarado Monumento Histórico Nacional el 9 de junio del año 1982. La idea de un cementerio en la periferia de Caracas la tomó Antonio Guzmán Blanco de París, ciudad que le gustaba visitar. Además, hubo otros motivos, entre ellos la salubridad, y el otro fue la intolerancia de la Iglesia Católica al prohibir enterrar personas que no fuesen cristianos en camposantos católicos, o en tal caso de que lo permitieran, a los protestantes no les agradaba la idea. Esta intransigencia, más el empeño de la Iglesia en querer inmiscuirse en asuntos del Estado, tenía molesto a Guzmán Blanco, quien, por cierto, terminó expulsando a las órdenes religiosas del país. Tras la batalla de Carabobo, el 24 de junio de 1821, se consolida la República de Colombia, que para evitar confusión con el actual país hermano, entonces la historiografía le otorgó el nombre de Gran Colombia, país que estaba integrado por Venezuela, Colombia y Ecuador. Los 3 eran departamentos del mismo. El 18 de abril de 1825 se firma el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre la Gran Colombia y Gran Bretaña, siendo John Bulton Townley, comerciante inglés, cuya casa comercial estaba en La Guaira,
uno de los primeros británicos beneficiados por el tratado. Posteriormente, a los ingleses radicados en Venezuela se les unirían otros europeos, como por ejemplo los alemanes. Pero, ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver todo esto que Jerónimo está explicando con el Cementerio General del Sur? ¡Muchísimo! Y es que los británicos y alemanes eran protestantes, una rama del cristianismo que no reconoce al Papa como jefe de la Iglesia. Y al ser ellos protestantes, entonces no les estaba permitido ser inhumados en cementerios católicos. No existía un lugar apropiado para ellos. No tenían otra alternativa que depositar los restos de sus familiares y amigos en el patio de la casa donde morían. Los permisos para enterrarlos en tales circunstancias tardaban muchísimo. Era un proceso burocrático y los dueños de las casas eran inescrupulosos al cobrar sumas sumamente elevadas. Uno de los preocupados ante tal escenario fue el diplomático británico Sir Robert Kerr Porter, que estuvo aquí entre el año 1825 y 1841, y quien propuso en 1831 comprar un terreno para convertirlo en cementerio inglés, y tuvo el apoyo de José Antonio Páez, que era presidente para el momento. Permítanme agregar lo siguiente, por favor. ¿Sabían que Sir Robert Kerr Porter fue quien diseñó el escudo de Venezuela? ¡Wow! ¿Ah? Aunque ha sido modificado varias veces, no obstante prevalece su creación original. ¿Qué tal? ¿Sorprendidos? Esa no se la sabían, ¿correcto? En 1834, Porter logra cristalizar su anhelo de un cementerio británico. No obstante, con el tiempo queda abandonado, siendo trasladados los cuerpos allí sepultados al Cementerio General del Sur a principios del siglo XX. Ya estamos llegando al área de las siete capillas y quiero por favor advertirles que muchos lugares están profanados, muchísimos, por lo que les sugiero muchísima discreción. Ustedes van a observar restos óseos y osamentas que están expuestas. Y les vuelvo a repetir, si no les agrada este tipo de imágenes, les sugiero y les pido abstenerse a ver partes del video donde con anterioridad les voy a advertir que es o el momento en que los voy a mostrar. Muchos afirman que la profanación se debe a la práctica de la palería, como también a aquellas personas que buscan en los restos joyas con las que fueron enterrados, y también a los estudiantes de medicina que requieren de restos óseos para sus estudios. Sea como fuere, lo único que sabemos es que toda esta situación es muy lamentable. Me encuentro en el sector denominado Siete Capillas. Se encuentra en uno de los extremos del Cementerio General del Sur, cerca del barrio, muy elevado. Y esto es uno de los lugares donde he visto que hay restos óseos, por los que les voy a recomendar discreción, mucha discreción con lo que van a ver aquí, por favor. Si son personas sensibles a observar este tipo de imágenes, me refiero a restos óseos, les agradezco, no lo vean. Aquí pueden ver entonces una de las capillas. Atención, imágenes fuertes. Repito, este es un sector muy alejado e inclusive me han advertido que peligroso. Por eso es que no me voy a detener tanto tiempo acá. Siete capillas, bueno, yo veo que hay ocho. No sé si hay alguna nueva, la última, la octava. Esta es la capilla, creo que llamada Corazón de Jesús. Atención, imágenes fuertes.
escena verdaderamente lamentable. Fuertes. Este sector, allá pueden ver las siete capillas. Este es un sector que se encuentra al frente. Pueden ver los nichos que han sido violentados.
Desconozco cómo se llama este sector. Me encuentro en el monumento donde, no sé si está profanado, deberían estar los restos o están los restos de Carlos Delgado Chalbot. Me he percatado que esta es un área donde hay oficiales. El asesinato de Carlos Delgado Chalbot el 13 de noviembre de 1950 es el único magnicidio que se ha perpetrado contra un presidente de la República de Venezuela. Y en este sector donde nos vamos a dirigir, es como un monumento donde, de varios pisos, sótanos, y aquí dice: y orfan en memoria a nuestros compañeros fallecidos. Y Orfan creo que es el Instituto de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas Nacionales. Yo estuve buscando hasta hace poco dónde se encuentran los restos, tratando de ubicarlos, de Rafael de Nogales Méndez, el venezolano universal del siglo XX. Debido al piso, yo creo que está acá, pero no hay acceso. Y caminando, me encuentro por acá, Guardia Nacional de Venezuela. En honor. El honor es su divisa. De acuerdo a GeoVenezuela de Fundación Empresas Polar, con la creación de la Guardia Nacional en el año 1937 con el lema "El honor es su divisa" para defender el territorio fronterizo, se daba cumplimiento 126 años después con el artículo 62 de la Constitución de Venezuela del año 1811, que establecía que las cámaras gozarán en el lugar de sus sesiones el derecho exclusivo de policía y tendrán sus órdenes inmediatas una Guardia Nacional capaz de mantener el decoro de su representación y el sosiego y libertad de sus resoluciones. Chalbot, se encuentra la tumba del poeta Aquiles Nasoa, con una lápida, una inscripción, presumo, él mandó a colocar, obviamente antes de morir, que fue, sería su voluntad. Muy cerca de donde se encuentran los restos de Carlos Delgado Chalbot, su lugar de descanso, se encuentra el monumento a los bomberos que fallecieron en la tragedia de Tacoa, en el actual estado La Guaira, hasta hace poco estado Vargas, el 19 de diciembre de 1982. Aquí pueden ver un monolito que indica honor a los caídos en el cumplimiento del deber. Hay algunas lápidas, pocas, que tienen identificación con el rango de la persona que falleció. Aquí también la cámara, pero que no es visible, no sé si se puede ver en la cámara,
indica bomberos caídos en el cumplimiento del deber en la tragedia de Tacoa el día 19 de diciembre de 1982. Y aparecen varios nombres. Esta orientación, hacia allá se encuentra la autopista. Desde El Paraíso, desde el oeste, dirección a Maracay, Valencia, antes Valle y Coche. Este es el panteón de Gustavo Singh. Gustavo Singh fue un alemán, nació en Hamburgo en el año 1878 y llegó a Venezuela en 1899. Y es conocido porque en el año 1925, hace 98 años, estableció y fundó en Maracaibo la cervecería del Zulia y su marca Cerveza Zulia, que es la cerveza, la marca de cerveza más antigua registrada, con 98 años. Algunos me dirán que es la cerveza Tovar, pero la cerveza Tovar de la actualidad no tiene ningún vínculo con la de la década de 1840, para nada. Gustavo Singh es un personaje muy peculiar, porque estuvo afiliado al partido nazi en Venezuela, pero no comulgaba con las ideas de Hitler. No obstante, debió abandonar la compañía y vender las acciones porque habían rechazo hacia la cervecería que él presidía debido a que su imagen gráfica, el águila, era muy similar a la de la Fuerza Aérea Alemana, la Luftwaffe. No obstante, él se nacionaliza venezolano tras la Segunda Guerra Mundial en 1945 y 8 años después crea el primer centro comercial moderno de Caracas, el Pasaje Singh, obviamente lleva su apellido, y el cual era muy conocido porque tenía posiblemente las primeras escaleras mecánicas de Venezuela, eran de madera. Tengo un video aquí en mi canal de YouTube, el cual pueden buscar si quieren conocer más sobre Gustavo Singh y su marca Cerveza Zulia. Nos encontramos en el lugar de descanso de José Pérez Colmenares. Los que estén vinculados al béisbol posiblemente saben que me refiero a este personaje que está acá. Le hicieron esta estatua. Y él formó parte de la delegación del grupo de jugadores que participaron en el año 1941 en el mundial, en la serie mundial de béisbol amateur que se significó en La Habana, Cuba. El 22 de octubre de ese año Venezuela ganó, fue su primer título, y a partir de allí hubo un punto de quiebre, un antes y un después en la historia del béisbol. El béisbol es lo que es en la actualidad debido a ese triunfo. José Pérez Colmenares formó parte de esta divisa, de esta selección. Aquí pueden ver, falleció en el año 44 y su nombre está o lo lleva al estadio de los Tigres Aragua, el estadio José Pérez Colmenares. Tenía un bate, el cual no sé si fue robado o con el tiempo se fracturó. El triunfo de ese 22 de octubre de 1941 por primera vez colocó el nombre de Venezuela en la palestra internacional con un aspecto positivo. Los venezolanos estaban tan pendientes de este evento que inclusive el día de la final, el presidente de Venezuela, Isaías Medina Angarita, suspendió la reunión de su gabinete pautada para ese día y se dedicó a escuchar a través de radio las incidencias del crucial juego. Aquí reposa Carlos Mayer Baldó. Quienes han visto mi video que tengo en el canal de YouTube sobre él, saben a quién me estoy refiriendo. Para aquellos que no, les voy a explicar. Carlos Mayer Baldó fue un venezolano nacido en Maracaibo, estado Zulia. Su padre era alemán.
llegó a Venezuela en 1881, el señor Johannes Meyer. Y en 1908 toda la familia Meyer Baldó se va a Alemania. Él participa en la Primera Guerra Mundial. Y en 1917, en julio, integra el escuadrón, el mejor escuadrón alemán, el Jasta 11, cuyo comandante fue el Barón Rojo, Manfred von Richthofen. Conocido así como el Barón Rojo, porque a sus aviones les gustaba pintarlo de rojo para que el adversario lo reconociera. El 3 de septiembre de ese año 1917 le llegó un triplano Fokker al Barón Rojo. Y resulta que le dan la enorme responsabilidad de que a él lo escolten Carlos Meyer Baldó, entre otros. Lamentablemente murió un accidente en un avión aquí en Maracay en el año 1933. Pero aquí es donde reposan sus restos. El mayor reconocimiento que otorga la aviación en Venezuela lleva su nombre, la condecoración Carlos Meyer Baldó. Aquí se encuentra, aunque tengo entendido que fueron profanados sus restos y no los encontraron, el expresidente civil Rómulo Gallegos Freire. Fue el primer presidente de Venezuela en la época de la democracia, aunque lamentablemente solo gobernó porque le dieron un golpe de estado 9 meses y 9 días. Fue miembro fundador del Partido Acción Democrática y su derrocamiento ocurrió el 24 de noviembre de 1948 y entre los complotados se encontraba Carlos Delgado Chalbot. Aunque no tiene firma, la estuve buscando, leí que esta obra, este monumento, fue realizado por Emilio Gariboldi. ¿Y quién descansa aquí? El general Ignacio Andrade. Fue presidente de Venezuela a finales del siglo XIX. Leí que sus restos fueron profanados, violentados, y este es el acceso a la cripta, a la bóveda. Culminado el periodo presidencial de Joaquín Crespo en el año 1897, este lanza como candidato oficial a Ignacio Andrade, quien en elecciones amañadas le gana a José Manuel Hernández, conocido como El Mocho. Su presidencia fue de apenas un año y medio, porque fue derrocado por la Revolución Liberal Restauradora de Cipriano Castro. Muy cerca del lugar de descanso del expresidente Ignacio Andrade, se encuentra este monumento. El cual, no les voy a mentir, no sé quién es, voy a averiguar. Porque me llama la atención lo que aparece allí. General Emilio Fernández, muerto heroicamente en Cumaná el día 11 de agosto de 1929. Es un homenaje de su esposa e hijos. ¿Y por qué me llama la atención? Por la fecha en la que aparece que murió heroicamente. Porque tengo entendido
que las últimas batallas libradas acá en Venezuela fueron en el año 1903 en el estado Bolívar, comandadas por Juan Vicente Gómez, que no era presidente aún de Venezuela, sino su compadre Cipriano Castro. Voy a averiguar y voy a colocar en off un audio. Si es que lo encuentro. Y claro que lo encontré. Resulta que en mayo de ese año 1929, Emilio Fernández fue nombrado gobernador del estado Sucre. A los gobernadores se les conocía en ese momento como presidentes. Y le tocó enfrentar entonces la invasión del buque Folk, la cual fue una operación militar dirigida por el general Román Delgado Chalbot, el padre de Carlos Delgado Chalbot, y que buscaba una rebelión contra el dictador Juan Vicente Gómez, pero la cual fue un fiasco. Y estoy llegando al lugar de descanso del expresidente Isaías Medina Angarita. Tengo entendido que también profanaron este sitio. De acuerdo al Diccionario de Historia de Venezuela de la Fundación Polar, Isaías Medina Angarita fue un militar civilista que respetó los derechos humanos, propició y defendió la libertad de expresión, permitió la libre actividad de los partidos políticos, promovió una reforma de la Constitución que otorgó por primera vez el voto a las mujeres para elegir y ser elegidas concejales, así como la elección directa de diputados, y permitió la legalización del Partido Comunista. Se considera un grave error suyo no haber llegado hasta la concesión del voto universal directo y secreto, causa esgrimida por sus adversarios para justificar su caída. Derrocado por un golpe civil militar el 18 de octubre de 1945, fue detenido y expulsado del país. Y aquí podemos ver el monumento de la familia Folmer. Gustav Julius Folmer Bösenberg nació el 3 de abril de 1805 en Hamburgo, Alemania. Se traslada a Venezuela en 1826, llegando en un principio a La Guaira, y posteriormente se establece en Caracas. En el año 1830 contrae matrimonio con Francisca Rivas y Palacios, prima hermana de Simón Bolívar y sobrina del general en jefe José Félix Rivas. El hijo menor de la pareja, Gustavo Folmer Rivas, en 1885 compra la hacienda Santa Teresa, que desde el año 1796 producía aguardiente de caña de azúcar, pero fue en 1909 cuando registraron la marca Ron Santa Teresa. A finales de la década de 1930, la familia Folmer dona los terrenos de la hacienda Gamboa y luego urbanizan lo que sería la parroquia San Bernardino. Y este es el lugar de descanso de la familia Bulton. John Bulton Townley es el primero de ese apellido en radicarse en Venezuela. Nació en Lancashire, Inglaterra, en el año 1805 y fallece en Filadelfia, Estados Unidos, en 1875. De acuerdo al Diccionario de la Historia de Venezuela de Fundación Polar, Bulton Townley fue un empresario comerciante, fundador de la Casa Bulton y líneas de navegación en Venezuela. En el año 1826 se encuentra en La Guaira, pero termina de establecerse al año siguiente, donde adquiere una casa. Ya se encontraba realizando intercambio comercial con Estados Unidos. Dos años después, en 1829, se casa con Ana Gertrudis Schimmel. John Bulton Townley se radica definitivamente en Filadelfia, Estados Unidos, en el año 1858, retirándose por completo de los negocios dos años después. Tuvo cinco hijos, pero es Henry Lord Bulton Schimmel quien queda bajo la dirección de la compañía, que a partir de 1861 pasa a llamarse H.L. Bulton and Company. Y aquí se encuentra el monumento de Henry Lord Bulton. Es el monumento principal. Ahora vamos a dirigirnos al mausoleo del expresidente Joaquín Crespo. Considerando que no hemos realizado una grabación
en general de las áreas de este cementerio, entonces no voy a adelantar la velocidad de este recorrido hasta el mausoleo para que ustedes puedan observar ciertos detalles que a nosotros se nos escapen a través de este video. Me voy a excusar con ustedes por haber transitado con mi vehículo por esta vía principal, la cual yo creí que además de peatones también podían circular vehículos. No fue así. La confusión tiene que ver porque también vi vehículos que subían y bajaban. Anduesa Palacio. Ahí está Anduesa Palacio. Vi Anduesa Palacio ahí. Vale, pero cuando bajemos. Estuvimos sí. El último domingo. Este es el mausoleo que mandó construir el expresidente venezolano Joaquín Crespo. E inclusive, le dijo a su esposa, él tenía una mala espinita a donde fue a luchar, y le pidió a Misa Jacinta que si lo mataban, no lo llevaran al Panteón Nacional, sino acá a su mausoleo. Estuvo aquí hasta que lamentablemente, hace exactamente 10 años, en el año 2013, sus restos fueron profanados, los de su familia, y no aparecen los cuerpos. Joaquín Crespo fue un caudillo militar y político, dos veces presidente de la República de Venezuela, entre el año 1884 y 1886, y posteriormente entre 1894 y 1898. En 1897 había apoyado la candidatura del general Ignacio Andrade para las elecciones presidenciales. La victoria de Andrade, como resultado de un fraude electoral, provoca el alzamiento del general José Manuel "El Mocho" Hernández. Ignacio Andrade envía a Crespo a sofocar la rebelión del Mocho, pero Crespo presentía lo peor. Unos días antes, fue con su esposa Jacinta al panteón y le hizo jurar que si moría, entonces no deseaba ser sepultado en el Panteón Nacional. Y aquí hay unas escaleras de caracol que nos van a dirigir a la cripta, donde se encuentran las urnas profanadas. Les sugiero también discreción a aquellos que no les guste o los perturbe las imágenes profanadas.
El 16 de abril de 1898, Joaquín Crespo muere víctima de un balazo de un francotirador en la Mata Carmelera, estado Cojedes. 8 días después, su cuerpo descansaba en su panteón. Lamentablemente, en el año 2013, sus restos, los de su esposa Misia Jacinta y todos los familiares que se encontraban allí, fueron profanados y jamás fueron encontrados. Pueden ver los nichos vacíos, figuras sin cabezas, y esta era la urna, las urnas donde se encontraba Joaquín Crespo y su esposa Misia Jacinta. Estos vidrios gruesos eran los que protegían la urna. Joaquín Crespo vivió en la Villa Santa Inés, muy cerca de la actual estación Caño Amarillo del Metro de Caracas, que en la actualidad es sede del Instituto de Patrimonio Cultural de Venezuela. La villa se encontraba para entonces frente a la estación principal del ferrocarril Caracas-La Guaira, y desde allí Crespo podía monitorear a quienes llegaban a Caracas desde el litoral central. Crespo se había convertido en el jefe supremo del Partido Liberal Amarillo y dominó la vida política de Venezuela en la última década del siglo XIX. Fue el último caudillo político y militar de ese siglo. Saliendo del mausoleo de Joaquín Crespo, resulta que encontré, bueno, los panas con que estoy. Esta es la edificación, ellos entraron y llama mucho la atención. Voy a averiguar porque aparece aquí el nombre, El Cojo Ilustrado, 1892-1915. Eso es una revista cultural que circuló muy buena entre esos años.
muy buena, creo que salía una vez al mes o quincenal. J.M. Herrera Irigoyen, es lo que dice esta lápida por el otro lado. Jesús María Herrera Irigoyen fue socio de Manuel María Echezuría, ambos fundadores del Cojo Ilustrado. Siendo considerada como la mejor revista cultural latinoamericana de su época, el Cojo Ilustrado marcó una etapa en la vida literaria y artística de Venezuela. Fue característica suya una impecable presentación gráfica. Aquí pueden observar el monumento de también el expresidente Andueza Palacio. Raimundo Andueza Palacio sucedió en la presidencia de la República a Juan Pablo Rojas Paul. Andueza planeó una reforma constitucional para prolongar su permanencia en el poder por 2 años más. Esta estrategia continuista ocasionó el surgimiento de la revolución legalista encabezada por Joaquín Crespo, y ante esta situación, Andueza decidió exiliarse del país por 6 años. A la muerte de Joaquín Crespo en 1898, se unió al primer gabinete de Cipriano Castro como ministro de Relaciones Exteriores. Les agradezco nuevamente que le hayan dedicado minutos de su valioso tiempo a la visualización de este video. Les soy sumamente sincero, yo pensé que la duración iba a ser de 20 minutos, me quedé corto. No obstante, pese a imágenes explícitas, les recalco y les recuerdo que no quise enfocarme en lo negativo sino en lo positivo, pues recorriendo este tipo de lugares aprendemos sobre nosotros mismos, sobre nuestra historia, nuestra idiosincrasia. Sé que hubo lugares que no incluí, pero durante 4 fines de semana consecutivos que estuve yendo, realmente hay tumbas, monumentos que no he logrado hallar. No obstante, creo que con esta producción cumplo un objetivo, que es mantener viva nuestra memoria histórica, como dije anteriormente. Entonces, no me queda otra que decirles gracias. En cuanto hacia el Cementerio General del Sur, es el camposanto más profanado de Latinoamérica. Realmente, no les tengo una respuesta. No puedo ser irresponsable afirmándolo cuando realmente no lo sé. No obstante, pareciera que así lo fuese. Este audio que están escuchando no tiene ningún vínculo con el video que están observando. Pero llegué a este video sencillamente porque el 26 de febrero decidí tratar de hallar la tumba de Carlos Meyer Baldó. Desde hacía un par de años tenía este libro llamado Héroes del Aire en Venezuela, escrito por Clemente Valladares Castillo. Y me había sorprendido de manera superlativa saber que en el Cementerio General del Sur se encontraban sus restos, es decir, los restos de Carlos Meyer Baldó. No solamente la hallé gracias a Juan Ayala, un historiador que conocí ese día, sino que por serendipia fui encontrando tumbas de otras personalidades venezolanas. Y fue cuando entonces decidí desarrollar un video sobre el Cementerio General del Sur, pero no para realizar ninguna denuncia por el estado en el que se encuentra, sino para divulgar nuestra historia, la cual podemos conocer gracias al lugar de descanso de personas que dejaron huella en el ámbito político, cultural o deportivo, entre otras. En esta travesía de un mes, he podido conocer a personas maravillosas, a través de redes sociales o personalmente, que me han brindado apoyo invaluable. A todos ellos, y a todos los que les gustó el video, muchas gracias.